Hello, good evening, everyone. Welcome, welcome to the class. Good evening, Miss. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good evening. Oh, well. Good evening. Excellent, excellent. Ya descansamos, ¿verdad? De clasecitas, Friday, Saturday, and Sunday. And igual, quienes tuvieron su fin de semana libre, pues ya tuvimos un descansito bien merecido, ¿verdad? So we're back. And we are going to learn a little bit more today. Recordarles que íbamos a ver el tema de there is y there are. Vamos a verlo un poquito más a detalle el día de hoy. Así que vamos a estar repasando ese tema junto con otros temas de vocabulary, ¿ok? Gracias por su puntualidad siempre. Thank you for your punctuality. I really appreciate it. De verdad se aprecia. Y también quería comentarles, para los que estuvieron conmigo el módulo pasado, ya sabían un poquito de esto, pero cuando yo tengo clases de 8 a 10 de la noche, me gusta iniciar un poquito antes o por lo menos se me conecten como a las 6:55. Pero yo veo que hay personas que están a esa hora ya conectado, ¿verdad? Porque a las 8 que tengo la otra clase significa que me voy a mover por lo menos unos 2 minutos antes de finalizar su clase. Voy a pasar a la siguiente, ¿ok? Porque tengo que estar allá para empezar el siguiente módulo que tengo 8 a 10, ¿ok? Así que si se pueden conectar 6:55, sería de mucha utilidad para que sus minutos siempre cuenten a 60. ¿Se entiende? You got it? Herbert, veo que mueve. Okay. Herbert, veo que mueve la boca y quiere hablar algo, pero no se le escucha nada. Nada. ¿Usted? Hola, 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 hola. Ahora sí. Ya me haya alegrado, le digo, mis. ¿Por qué? Porque cuando dijo, si quieren, cuando necesito que se conecten 5 minutos antes para estar también de las 8, dije yo. No, es que tengo que moverme al otro grupo. Yes, I have to. Pero bueno, gracias ahí por su disposición, ¿verdad? Yo sé que el módulo pasado lo cumplimos así. I appreciate it a lot. Lo aprecio mucho, ¿verdad? Okay, so we're going to start with today's class. As I told you before, como ya les dije, vamos a estar un poco repasando, viendo a detalle, mejor dicho, el tema de there is y there are para countables and uncountable nouns, que es el tema que me preocupa que desarrollemos bien el día de hoy, ¿verdad? But today we're going to start right now with the attendance. Como ya saben, siempre vamos a empezar con el attendance. So remember, you have to have your cameras on, say present, o I'm here. Si tienen cámara apagada, ya saben que siempre tienen que decir cuál sería el motivo. Ya había ahí un mensajito por ahí. Ok, I'm going to start. Micrófonos apagados, solo la persona que va a decir present enciende su micrófono. Alicia Pérez Gavidia. Ana Cristina Peña de Paz. Present, Miss. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Osvaldo Ulloa Pérez. Peraza. Present, Miss. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Present, me. Dayana Abigail Alvarado Rosales. ¿Está Dayana? Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Eda Margarita Flores Martínez. ¿Está Eda? Ok. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present, Miss. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Present, Miss. Glenda Lisette Guzmán Morán. Present, Miss. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Aite Elizabeth Castro del Cid. Present. Herbert Manuel Alquintanilla Platero. I'm here. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Si nos quedamos en el fin de semana varios, oh my God. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados.
I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, miss. Reina Margarita Arana de Serrano. Present, miss. Okay. Roxana Gabriela Santa María González. Present, miss. Saúl Alejandro Alparado Vidal. Saúl Alejandro Alvarado. Lo veo conectado, pero no escucho. Está conectado, pero no activa el micrófono. Yes. Bueno, si puede lo activa Saúl o me escribe un mensajito ahí, ¿verdad? Ahí está. Ok, gracias Saúl. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here. Ok. So voy a repasar porque varios no estaban al inicio. Alicia Pérez. Present, miss. Ok. Diana Abigail. Present, miss. Dinora Isabel. Present, miss. Eda Margarita. Present, miss. Bien. Gustavo Alexander. Irma. Yamilet, apaguemos el audio siempre que no estemos hablando, porfa. Kevin Eduardo Flores. Present, me. Ahí está. Bien. Roxana. Ok. A todos les pasé asistencia, ¿verdad? No se quedó nadie. Yes. Ok, bien. Good. Thank you very much. Vamos a ponerle aquí silencio porque me escuchaba unos perritos por ahí, pero ya está. Ok, so as I told you before, we're going to learn a little bit about there is and there are. ¿Cómo utilizamos there is y there are para hablar de cosas que hay? Como les decía, there is y there are significa eso. Hay de haber. H-A-Y. H-A-Y, ¿verdad? No hay de dolor, sino que hay de haber. Les voy a explicar así como con una pizarrita y luego más a detalle les digo porque los mensajitos. Ok, Stephanie. Ok, Nancy. Bien, Carlos. Ok, Dinora. Espero que se recupere pronto. I hope so. Okay. Bueno, vamos entonces a continuar. We're going to continue. ¿Cómo utilizamos there is y there are? Bueno, there is and there are, ambos significan hay de haber, ¿ok? Pero vamos a dividir ahora cuando vamos a utilizar, vamos a distinguir cuando vamos a utilizar there is y cuando vamos a utilizar there are. There is lo vamos a utilizar más singulares. O también lo podemos utilizar con un uncountable noun, algo que no se puede contar. There are, lo vamos a utilizar más plural nouns. Nombres plurales. Por ejemplo, there is a window. Okay. There is a window. Okay. Hay una ventana. Hay una ventana. Estamos hablando de algo singular. Pero si yo quisiera decir que hay dos ventanas, entonces diría there are two windows. Okay. Hay dos ventanas. Entonces, acá está la diferencia principal y creería yo que la más sencilla. There is singular. There are plural. There is a window. There are two windows. Okay. Ahora, siempre vamos a intentar acompañar there is
con la palabra a o la palabra en. ¿Sabe qué significa a en? Una, ¿verdad? Y a se utiliza cuando la palabra inicia con consonant. Y en se va a utilizar cuando la palabra inicie con vowel. Pongamos ejemplos. A window, como lo tenemos ahí arriba, a window. Y en este caso de acá, oops, en apple, porque la siguiente palabra inicia con vocal. Ambas significan uno, una, un, ¿ok? Para contar uno, una, un. Pero va a cambiar si es con consonant o si es con vowel. Así se utiliza, ¿ok? Ahora, there are, lo vamos a utilizar ya sea con numbers, como decir 1, 2, 3, I mean, no, a partir de 2, porque es plural. 2, 3, 4, 5, numbers, o podemos utilizarlo con some, algunos o algunas. There are some windows. Hay algunas ventanas, ¿sí? Tengo tiempo de contarlo, digamos que se ven varias, yo digo some, algunas ventanas, some windows. ¿Ok? Esto es en lo afirmativo. ¿Queda claro hasta el momento cuando se utiliza there is y there are con singulares y plurales? Yes. Yes, ok. Miss, o sea que digamos, en lugar de pronunciar la cantidad exacta de los objetos, podemos utilizar el pronoun some. Sí, podemos utilizar some como un quantifier porque digamos, yo no sé, no quiero contar cuántas ventanas hay. No es incontable, sino que un auxiliario para decir algunos, ¿verdad? Yes, that's correct. Okay. Miss, una consulta. Ya, ¿no? Entonces, some no se puede utilizar en there is, solo en there are. There are, creo. Vaya, esa pregunta es muy buena. There is y some sí se pueden utilizar juntos, pero no en el caso que les estoy explicando ahorita. Ya se lo voy a explicar después, que es con los uncountables, ¿ok? Yes, ok. Bueno, ahora, quiero que les quede esto claro, que no quiero que se me vayan a confundir. Y vamos a hablar ahorita sobre las cosas que son uncountables, ¿ok? Para explicarles cuándo vamos a utilizar un there is como un uncountable. ¿Alguien acá sabe qué es un uncountable? Incontables. Ajá, cosas que no se pueden contar. ¿Alguien podría decirme un ejemplo de un uncountable? Las estrellas. Las estrellas. Sugar. Las estrellas, ok. Arena. Me voy a detener en un ejemplo que me dijeron por ahí y es las estrellas. ¿Las estrellas creen que son incontables? Yes. Sí, yes. Son incontables. ¿Seguros? El cabello de uno. Ajá. Pero las Vaya. Aquí vamos para con... Las no contables. Vaya. Bueno, y también del contexto en el que se diga, porque en todo caso sería el espacio, porque las estrellas se pueden tener como artistas también. Espere, todos. Vamos ahorita. Lo dice usted, Miss, porque se puede llegar a tener así como un dato, dos estrellas, tres estrellas, pero lo que sea es incontable, puede llegar a ser, digamos, cuántos granos de azúcar van en una libra de azúcar. No sé si más o menos así va el ejemplo. Correcto, Miguel. Exactly. Thank you very much. Voy a ese punto ahora con el ejemplo que nos acaba de dar Miguel y es lo siguiente. Las estrellas son imposibles de contar, ¿sí? Pero no son incontables. Porque si yo veo dos estrellas en el cielo, no digo, a saber cuántas estrellas puedo ver. O digo, mira, ahí hay dos estrellas. Sí, ¿verdad? Dos estrellas. Todo lo que se puede, todo lo que tiene un plural y un singular es contable. Una estrella, dos estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas, seis estrellas, ¿sí? Pero yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, cinco aguas, ¿verdad? Porque el agua es incontable. Una botella de agua, un vaso de agua, un litro de agua, eso se puede contar, ¿verdad? Pero ¿cuánto es un agua si yo les digo un agua?
un garrafón, una botella, un vaso. Entonces necesito una medida. Todas aquellas cosas que necesitan de una medida para poder ser contables son incontables. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el arroz. Cuando usted ve una receta de cocina, no dice, póngale 2,000 granos de arroz, porque si les pone 2,001, se le arruinó. No va así, ¿verdad? Taza de arroz. Por cada taza de arroz, tote agua. Se sabe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se maneja. Pero no se maneja, por ejemplo, fui a la playa y vi 5,000,000 de arenas. Vi arena, arena. El arena. La arena no se puede contar, la arena no se puede contar. El aire no se puede contar. Ahora, ¿las hojas de un árbol son contables o uncountables? Pues, si nos vemos contables desde el punto de vista que uno puede contarlo y irlas arrancando, sí va, pero exactly. Ya, si las vemos así, un solo, o sea, no, o sea, en plural son las hojas. Yes. Yeah. Yes, correcto. Las hojas de un árbol son contables. Porque yo puedo decir una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas. No es que yo agarro cuatro hojas y digo, las voy a pesar para ver cuántos son. Yo sé que son cuatro hojas, right? I know they are four leaves. Miss, pero eso depende del contexto. Sí, pero por eso les digo, todas las cosas que tienen un plural y un singular son contables. Y aquí vamos a aplicarlo con there is y there are, ¿verdad? Por eso es que yo necesito que ahora entiendan cuál vamos a utilizar para incontables. Por ejemplo, ¿la leche es contable o incontable? Puede ser incontable. Incontable. Uncountable, uncountable. Por ejemplo, ¿el café? ¿Contable o uncountable? Bueno, depende. Si lo está hablando ya el café hecho, incontable. Pero si está hablando de los granos de café... O sobres de café, ahí también es después. Ya me di cuenta que ustedes son de las personas que se levantan en la mañana y analizan la vida a profundidad. No, es incontable, es incontable, incontable, right? Solo cuente, piensen así, ¿verdad? El cafecito para tomárselo, yo tomo una taza de café, ¿verdad? ¿Sí? O lo pesan, una libra de café, pero no se puede contar en cuanto a decir, quiero un café. Cuando usted va y pide un café, le dice, ¿quiere de 12 onzas o de 16 onzas? Incluso, ¿verdad? Le llega una pregunta. Entonces sí cuenta el cabello, porque si yo digo, voy a cortar el cabello, los pelos. Ahí es incontable, porque no vamos a contar cuántos se cayeron, ¿verdad? Exacto. Yes, exactly. Sí, porque cualquiera puede decir, ah, sí es contable, porque te arranco, voy a contar. Ah, no, ¿verdad? Ya. Pero cuando lo va a cortar no se sabe. Entonces, no. Ya la agarré la idea. Yes. ¿El aire que respiramos? Incontable. Uncountable. Porque el aire que respiramos, yo no digo, hoy respiré 500,000 aires y solo tenía que respirar 499,000. No, 499,999,000, ¿verdad? No tenía que decir eso. Sino que es aire, this is used air, no se cuenta. Entonces, todo aquello que no se cuenta es uncountable. Y por eso quiero llegar, o sea, quería dejarles el ejemplo ahí, porque muchas personas tienden a decir meses de las estrellas. Y en realidad son infinitas, pero no son incontables. Ahora, there is lo puedo utilizar también con uncountable nouns, lo que estábamos viendo ahí arriba. Entonces, cuando yo no sé la medida de algo, ¿okay? No puedo decir uno, ni puedo decir dos como en este caso. Entonces voy a tomarlo como un uncountable, algo que no se cuenta. Por lo tanto, yo puedo decir, there is milk in the fridge. ¿Alguien sabe qué dice esta oración? Hay leche en la refrigeradora. ¿Ven? Entonces no puedo decir there are milk, porque there are va con un plural y milk es algo incontable. Entonces there is milk, hay leche en la refrigeradora. Pero quiero decir hay un poco de leche en la refrigeradora. There is some milk in the fridge. Lo que preguntaba el compañero Nelson, ¿verdad? Creo que era Nelson o no, no me recuerdo. There is some milk
in the fridge. Some es un poco de. Okay. Peces. Peces algo en el mar, miss. Los peces. ¿Qué pasa con los peces? Serían como no contables, porque si yo digo habían peces en el mar o hay peces en el mar. There are many or there are a lot of fish in the sea. There are. Sería contable, sí, porque los peces se pueden contar. Yes. Es como las estrellas del cielo, Herbert. Lo mismo que le digo, no las puedo lograr contar todas, ¿sí? Pero son contables. Si yo veo cuatro peces, no voy a decir, ah, lo voy a pesar porque no sé cuántos son. Yo sé que son cuatro peces, ¿verdad? ¿Yes? ¿Se entiende la idea? ¿Sí me entienden la idea? ¿Ya? Yes, teacher. Ah, y miren, de hecho, con esto de los peces, es bueno que me sequen el ejemplo porque todos los plurales, los singulares tienen un plural. Eso se va a ver en otro momento. Pero, por ejemplo, zapato es shoe. Zapatos es shoes. Pero, por ejemplo, niño es child y niños es children, ¿verdad? Es un nombre irregular. Pero existe el de los peces, que es fish. El plural de fish es fish. ¿Yes? Fish. Es lo mismo, mía. Correcto. Fish y fish. There is one fish, there is two fish. O there are two fish, there are three fish, there are four fish. Ahora, se puede decir fishes solo cuando hay diferentes especies de pescado, ¿ok? De peces, diferentes especies de peces. Entonces se puede como decir fishes. Como metiéndolos a todos en una sola oración, o sea, son diferentes, pero son peces. Ya. Yeah. Metiéndolos en una sola oración, ok. Fishes. Como digamos, yo voy al mar o voy a un estanque o lo que sea y veo diferentes fishes, yo digo fishes. Pero el plural de fish es fish, ¿ok? En general, para que lo manejemos así. Bien, les voy a mostrar un cuadrito que explica más o menos el there is y there are, cómo lo vamos entendiendo. Aquí está. Ok. Affirmative, negative questions. María Magdalena, dígame. Miss, me quedó como una confusión el ejemplo de la leche. Ahí no se puede utilizar there are. No, porque es un uncountable, no se puede contar. Con todos los que son uncountables vamos a utilizar there is. Okay, thank you. Si yo dijera un galón de leche, si puedo o dos galones de leche o dos litros de leche, podría decir there are 2 liters of milk. Pero ahí ya estoy contando los litros, no la leche. Okay, thank you. Bien. Vemos aquí el cuadro donde nos dice, ahí está, ok, donde nos dice there is plus a singular noun, there are plus a plural noun, y there is más un uncountable noun, lo que les decía, miren, there is a book on the desk, hay un libro en el escritorio, there are books, y aquí lo puedo decir así en general, hay libros, no necesito decir ni el número ni son, hay libros en el escritorio. Y en el siguiente, un uncountable, there is milk, there is some milk in the fridge. Y utilizo el some para expresar algo de, hay algo de leche en el fridge. Para el negativo, aquí quiero que pongan mucha atención. En el negativo vamos a decir, there isn't, plus a singular noun y se mantiene. Solo lo único que cambia es decir isn't. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esta oración negativa, solo digo there isn't a book on the desk. Aquí dice there isn't a pen on the table. Pero no están en la mesa. Ajá, no hay libros en la mesa, no hay, ¿verdad? Entonces, en lo negativo estamos diciendo no hay ahorita. Ahora, en aren't y isn't con uncountables aparece esta palabrita any. Miren, any. Any significa ninguno, ¿ok? Any. Entonces vamos a tomar any para negativo con plurales y uncountables. There aren't any pens here. No hay ningún lapicero aquí. There isn't any juice in the fridge. No hay nada
de jugo en el refri, ¿ok? Ese any me va a ayudar y solo lo voy a utilizar con aren't y isn't con uncountable nouns. Luego, para hacer pregunta, cambio. Miren, there is a cat on the chair. Lo único que va a pasar es que el verbo to be se va a escribir primero. Is there a cat on the chair? Is there a cat on the chair? Luego, tenemos acá este otro ejemplo también. Are there, paso de nuevo el verbo to be al inicio. Are there cats on the sofa? Are there cats on the sofa? Y veamos acá, uy, mi cámara está apagada. Veamos acá con ejemplos. Vamos a borrar esto. Les voy a explicar. Ok. Miss. Dígame. Estaba mal dicho. Si yo traducía donde el jugo, no hay nada de jugo aquí o no hay ningún jugo aquí. Puede decirse de la misma manera o hay un modo. No hay nada de. Porque ninguno. No hay nada de jugo. Ya está contando. Ninguno ya está contando. Ah, ok, ok. Nada de, sí. Thanks. Bien. Voy a hacer bloques de oraciones. There is, vamos a hacerlo con singular. There is a cat. Vamos a hacer la negativa. There isn't a cat. I'm sorry. Y para pregunta, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué era lo que iba a cambiar? El verbo be. Is there. Is there a cat? Pregunta. Para respuesta puedo decir yes, there is, negativo, no, there isn't. ¿Ok? Y ahí está. Siguiente. Ahora voy a ir con los plurales. There are. There are some, there are some students. There aren't. ¿Y cuál iba a utilizar para negativo acá? ¿Cuál sería el negativo de some? Any. Any. There aren't any students. Y para pregunta, iba a pasar primero el verb to be, are there. Y acá quiero que pongan atención. También me va a servir para preguntar por qué. No es que se traduce literalmente como no hay. Y dice ahí, are there any students in the class? ¿Hay algún estudiante en la clase? Any en pregunta va a significar eso. Any. Are there any students? Es auxiliar para la pregunta. Ah, el any en las questions es como auxiliar. Sí, para pregunta, para decir alguno. Pero siempre va a ir luego del are there. Sí. Yes. Ok, are mis there gracias. Any students? Are there any students? Y la respuesta, ya sabemos, yes, there are. O no, there aren't. Ahora, lo mismo va a suceder con los uncountables. Vamos a ir ahora con los uncountables. Uy, me tomaron una foto por ahí. Miss, una question. Yeah. I have a question. Dice que is there a cat? Es una pregunta, ¿va? ¿Hay un gato aquí? Pero también podemos decir no hay un gato aquí. Pregunta, pregunta. Duda, duda, duda. Digamos como poner is there a cat? No. Pero así dice, is there a cat, dice ahí. No me queda clara su pregunta. No, con el inst, pudiera poner inst para decir. Isn't. Isn't. No, decir no hay un gato aquí. Isn't. Isn't. Ok, isn't there a cat here? Así, ah, sí se puede, sí se puede, se puede. Thanks. No hay un gato por aquí, yes. Isn't there a cat here? Yeah. Y usualmente esas son preguntas como retórica, ¿verdad? Isn't there a cat here? Se entiende así. Bien, vamos a ir ahora con there is para uncountables. There is some water. There is some water. There
isn't, ¿y cuál me iba a ayudar a negar aquí también con los uncountables? Any. Yes, there isn't any water. Y en pregunta, is there, lo mismo acá, auxiliar, vamos a usar any. Is there any water? Aunque también lo puedo poner solo, is there water? Is there any water? Perdón, respuestas, yes, coma, there is, o negative, no, there isn't. Ok. So, again, this is singular, plural, uncountables. Singular, plural, uncountables. Singular, plural, uncountables. Questions so far? ¿Tienen preguntas hasta el momento? Do you have questions so far? ¿Eso significa no? I think so. Okay. So we're going to do an activity right now para comprobar si es verdad que no hay nada de preguntas. Así que vamos a ir con there is and there are. We're going to do a little bit of an activity in this moment. Debo un segundo que esté cargando. Ah, ya no alergia soy. No. No sé si ha hecho viento por donde ustedes viven, pero acá ha hecho un viento criminal. Aquí, solo en el transcurso de la tarde, aquí por mi cantón. Ajá, en la tarde, igual acá en la tarde. En la mañana no mucho, pero en la tarde sí hubo un viento. Oh my goodness. Por eso me ha quedado la alergia. Ah, también agradecerle a las personas que sí han estado trabajando en la plataforma, ¿ok? Porque he visto que se ha trabajado. Las personas que no han trabajado mucho, les invito a que vayamos trabajando. Al final de esta semana tenemos que tener completa la sección 3, si no me equivoco. 3 y 4, no, 3, 3, 3, 3, luego 4 y luego 5. Ajá, sí, así vamos, 5 y midterm. Yo lo terminé, Miss, no hay ningún problema. ¿Cuál terminó ya? ¿La 3? Todo. ¿Todo? Ah, no, excelente. Excelente, no hay problema, sea que vayan ahorita por el número 1, ¿verdad? Es que no me gustó que me escribieran Ger, pero usted lo debe. Ok. Ya, bueno. Que tienen tiempo. Bueno, si hay el tiempo, si voy a hacer el tiempo, no, ¿verdad? Hice tiempo porque tuve un accidente en el coche y entonces estuve incapacitado. Pero ya está bien, todo bien. Solo el pecho duele. Y duele los sentimientos que destrocé el carro. Ah, esos sentimientos también duelen, ¿verdad? Esos son los que duelen aquí cuando uno destroza los carros. Yeah. Yeah, that hurts. Bueno, acá les pego el ejemplo de lo que vamos a hacer. Y me alegra que esté bien, ¿verdad? Que solo haya sido daños materiales. Bueno, vamos acá. There is y there are. There is... ¿Two chairs o there are two chairs? There are. Three. Is there or are there three lorries? There are. Okay. Luego van a hacerlo así, se van a ir al final, le van a dar terminado. Comprobar mis respuestas y me van a mandar el resultado al WhatsApp group. ¿Se comprende? ¿Ya? Do we get it? Perfect. Hoy no vayan a andar hablando cosas de miedo. Mira, ¿cómo pasé esa noche? Oh my god, no están hablando eso. Ok, let's see. ¿Qué es lo que tiene atrás? El logo de inglés corporativo. De otra cosa. No. Okay, vamos a ir a trabajar. We're gonna go and work.
Tenemos ahí las invitaciones. Unámonos, por favor. Glenda, Saúl, Claudia, ¿se les enviaron las invitaciones? Hi, Miss. Hello. ¿Cree que me ayuda ingresándome a la sala? Es que iba pasando por el penal y me sacó de la reunión. Ok, vamos ahí. Claudia, Clita, Raúl, ¿ya les envié las invitaciones a ustedes? Claudia, ¿no le llegó la invitación? Tenemos a Glenda aquí. Glenda no me mandó. Glenda, le mandé invitación a donde está su otro cuenta.
lentes en la foto. Sí. Tengo glasses. Tengo lentes. I have, no, there is glasses. Ah, ¿quién está compartiendo glasses ya? Glasses es plural. There are glasses. Ah, ok. The, teacher, nos sacamos 10, digo 9, 9 de 10. ¿Y enviaron la imagen al grupo? Sí, ahorita la estoy enviando. Ahorita se está compartiendo, Miss. Pusimos sala 1, módulo 2. Thank you. Solo sala 1. Yeah, no, sala 1, módulo 2, dice. Ah, ok. Thank you, Miss. Ajá. No, es que... Pueden practicar lectura para mientras, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Ok. Ah, yes. Yes. There is. Are there. Fíjese 11. Que hay... 11. Fíjese yeah. Que en la 10 parece que era is there, pero no. Is there. ¿Se recuerdan ustedes? No, es are there. Are there. 11 era there. Porque es vasos, hay vasos en glass lugar. On the table, are there 14? There is. Are there 15? Ahí is there, es ahí. Is there. Porque es 16, agua. 16 there aren't. En la 15 es are there. Are there. Ah, sí, es cierto. 16. There aren't. Aren't. There aren't. Bueno. Okay. Ahí agregan nuestros nombres y usan el grupo para que pueda. Sí. O solo le pones a la número. Solo la.
A ver, Miguel, dígame. Miss, fíjese que tengo una pequeña duda. En el ejercicio estaba había uno que decía Annie books in the books case. Yo había puesto is there. No sé si es correcto o es incorrecto, porque no dice un libro para decir there are. No sé. Ahí no se duda. Deme un segundo. Usted le puso. Deme un segundo, que tengo varios. Ah, Dios, no voy a cerrar todos. Bueno. Decía any books. Por lo tanto, lo correcto habría sido are there any books? Porque books es un plural. Books. Ah, ok. Thank ¿Sí? you. Ok. It's ok. You're welcome. You. Sorry. Okay. No, no, no. It's okay. Okay. Now we're going to go with a little bit of vocabulary. Mañana vamos a seguir practicando el tema de there is y there are, si hay más preguntas, pero me gustaría introducir este vocabulary. This is the introduction to the vocabulary, presentarles este vocabulary. So we have occupations in English, different occupations. So I mean, like meaning jobs, como trabajos, ¿verdad? So we have the pictures and we have the different jobs right here. I'm gonna go with pronunciation and I'm gonna teach you. Surgeon, nurse, doctor, businessman, si es una mujer, businesswoman, secretary, painter, detective, chef, waiter. Si es mujer, se va a decir waitress, ¿ok? Este es, ninguna de las como professions or occupations en inglés tiene femenino y masculino, a excepción de este, que sería para mujer waitress, ¿ok? Mesero y mesera. Waiter es mesero y waitress es mesera. Bartender, y aquí, ¿verdad? Que en este sería woman, si es que es mujer. Businesswoman o businessman. Okay, there. Pilot, flight attendant, teacher, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman, mailman. Les voy a enviar pronunciation al grupo de WhatsApp. Surgeon, nurse, doctor, businessman or businesswoman, secretary, painter, detective, chef, waiter, waitress, bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman. ¿Hay alguno que no entiendan cuál es su significado? Miss, yeah. No quisiera decirle, yeah. Pero... Ya se cumplió la hora porque usted dijo que se iba a ir. Sí, solo me faltan unos segunditos. Yo le estoy mirando a veces la pantalla, siento que lo voy a aburrir y les mando mucho, pero... No, gracias, gracias, Herbert, thank you. Miss... María, dígame. Botones. Bellhop. Bellhop, Bellhop. Es botones. Porque trabaja de botones en un hotel, el que lleva las maletas. Yes. Ok. Solo quiero corroborar asistencia, ya que sí es cierto que ya me voy a ir.
because I need to go to the other class, to the next class. Gustavo, ¿se conectó? No sé si me lo vieron por ahí. Irma. Tampoco. Veamos quién más. Ok, solo ellos. Bien. Ok, recuerden que mañana sí se puede unos 5 minutitos antes para que nos podamos ir unos minutitos antes también. Ahorita pues quedé un rato más porque no había cumplido el tiempo. Ok, so tomorrow 6:55, a las 6:55. Ok, bye bye. Take care. Thank you. Bye. Good night. Thank you. Have a good